Muchas gracias, Oriol. Bueno, a continuación vamos a presentar un proyecto que apuesta por liderar un nuevo concepto de movilidad mucho más sostenible de la que conocemos hasta la fecha. Lo va a presentar Proyectos Electromaps y lo va a presentar su CEO, que es Xavier Canadell. Xavier, cuando quieras. Hola. Buenas tardes. Gracias. Para empezar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuántos de los asistentes son propietarios o conductores de un vehículo eléctrico? ¿Podrían levantar la mano? Uno, dos, tres, cuatro. Podemos decir que un 2% de la sala. Veo que todo estar por encima de la media española será un público difícil. Pero bueno, empecemos. No sé si les suena un pequeño problema que ha tenido Volkswagen con sus motores diésel. Ahora parece que por fin apostarán por el vehículo eléctrico. Otra noticia reciente son los problemas de contaminación que hay en ciudades como Madrid, donde se plantean la restricción de acceso al tráfico. Para solventar este problema, incentivan la compra de vehículos eléctricos entre particulares, y parece que funciona, y apuestan por iniciativas privadas como el primer car sharing de vehículos eléctricos de la península. Aquí en Cataluña, la Generalitat apoya la movilidad eléctrica ofreciendo la gratuidad de los peajes para los conductores de vehículo eléctrico, y de hecho la mayoría de conductores ven la movilidad eléctrica como una solución a muchos de los problemas de contaminación, ruido, dependencia del petróleo. Entonces, si el vehículo eléctrico ya son una nueva opción real de movilidad, ¿por qué no hay más conductores de vehículo eléctrico? ¿Por qué la gente no se atreve a apostar por este tipo de vehículos? Desde Electromaps hemos detectado que el principal problema es la falta de información del usuario, la incertidumbre. El cambio de vehículos de combustión a eléctrico no es fácil y crea incertidumbre. ¿Qué coche me compro? ¿Dónde recargo mi coche? ¿Si me tengo que instalar un punto en casa de recarga o no? ¿Cuánto me ahorro? ¿Qué ayudas hay? Para ello, Electromaps pretende ser una fuente de información imparcial que ayude a los actuales y futuros usuarios de vehículo eléctrico a dar el paso y llegar a matricular más vehículos eléctricos. ¿Cómo lo queremos hacer? Pongamos un ejemplo. Les presento a Nico. Nico está interesado en comprarse un vehículo eléctrico, ya sea porque ha leído las noticias que hemos presentado anteriormente, por su gran conciencia medioambiental o simplemente porque su vecino tiene uno y también quiere tener otro. Lo primero que hará será buscar en Internet, como hace el 90% de la población, y gracias a un muy buen posicionamiento SEO, aparecemos en primera posición en búsquedas clave como coche eléctrico, moto eléctrica. De esta manera tenemos un tráfico que es un flujo de tráfico que va incrementando. Una vez tiene acceso a la información de todos los productos disponibles del mercado, podrá comparar las fichas de vehículos, podrá preguntar a otros usuarios que tengan el mismo vehículo, podrá consultar el foro, pedirnos presupuesto de vehículos y, de hecho, estamos negociando con las marcas para facilitarles estos leads. Una vez tiene claro el coche que quiere, a Nico le preocupa dónde voy a cargar este coche. Él tiene claro que en su casa deberá instalar un punto de recarga. Para ello irá a Internet y pondrá punto de recarga y encontrará que Electromaps sale otra vez en las primeras posiciones. Aquí podrá consultar los modelos disponibles del mercado, comprar, reservar, pedir presupuesto, contactar con un instalador. Y una vez tiene un punto de su casa, dice, bueno, yo me quiero ir de fin de semana, quiero irme a viajar, y se encuentra con el miedo de dónde va a cargar. En ese momento le entra la conocida popularmente entre los usuarios de vehículo eléctrico, ansiedad por autonomía, que es el miedo a quedarse tirado. Para hacer frente a este gran problema, Electromaps dispone de un mapa interactivo con información de la infraestructura de recarga de la península, un mapa que actualizan a diario los propios usuarios la calidad de nuestra información es tal que algunas empresas de cartografía ya se han interesado por tener acceso a esta información y algunas flotas de vehículos eléctricos ya se conectan a tiempo real con sus dispositivos. Aparte, si conseguimos conectar a tiempo real puntos de gestores de recarga, instituciones, empresas y particulares, la densidad de puntos aumenta, lo que nos permite que la sensación de que no hay suficiente infraestructura no sea así y la gente se anime más a comprarse un vehículo eléctrico. Una vez Nico tiene claro qué coche se compra, se instala un punto y ya sabe dónde cargar, ya empieza a formar parte de la plataforma de Electromaps y le podemos ofrecer pues, desde seguros especializados a productos concretos para usuarios de vehículo eléctrico o, quién sabe, si quizá quiere vender su coche de segunda mano eléctrico, pues tiene un apartado donde hacerlo. Electromaps quiere ser el nexo de unión
entre los futuros y actuales usuarios de vehículo eléctrico y las empresas del sector que ofrecen sus servicios y productos. Que la movilidad eléctrica es una realidad, no hay ninguna duda. La pregunta es saber cuándo invertir en ella. Creemos que a un crecimiento del 50% anual del parque automovilístico eléctrico, ese momento ya ha llegado. Y de hecho, en países como Noruega, Holanda, el mercado ya ha estallado y creemos que no tardará mucho en hacerlo aquí en nuestro país. A nivel competidores, tenemos que irnos a Europa o Estados Unidos para encontrar modelos de negocio parecidos al nuestro, pero ninguno ofrece un pack de servicios tan completo. El equipo de Electromaps, al ser una empresa pequeña, nos ha permitido durante estos 6 años que llevamos desarrollando el proyecto ir pivotando y adaptándonos a las necesidades del mercado, con lo que nos ha permitido ser al final un referente en muchos de los ámbitos de la movilidad eléctrica. Electromaps, después de 6 años, ya tiene una posición excelente en el mercado. Tiene un software propio desarrollado juntamente con los usuarios y dispone de un... Teniendo en cuenta los propietarios de vehículo eléctrico que hay en España, podemos afirmar que el 70% están registrados en Electromaps. Lo que necesitamos ahora, o lanzamos, es una ronda de financiación de 100.000 euros, que acompañaremos con un crédito NISA para el mismo importe que ya hemos solicitado, para que nos permita seguir siendo referentes en el mercado y crecer exponencialmente. Para terminar, me gustaría hacerles una pregunta, bueno, más que una pregunta, es una apuesta. Me juego con un euro con quien quiera de esta sala, que de aquí 5 años volvemos a unas jornadas de Ship2B y hago la misma pregunta que hice al principio de quién tiene un vehículo eléctrico y como mínimo un 10, un 15% de la gente me levanta la mano. ¿Se imaginan lo que conlleva el cambio del 15% del parque automovilístico de combustión a gasolina? Menos ruido, menos contaminación, menos dependencia del petróleo. ¿Se imaginan formar parte de ese cambio, ser una pieza clave? Nosotros sí, y con su ayuda esperamos conseguirlo. Muchas gracias.